Martín, estas son para vos las de acá abajo, ¿eh? Las de dividido dos. Martín, estas solamente para vos. Mira. De Castañares, quien es directora de la Escuela Especial número 28, Eva Perón. Directora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Usted es la segunda directora que tiene a cargo la Escuela Especial. Así es, la primera directora fue la señorita Ana Zavala, que se acogió a los beneficios de la jubilación el día 31 de mayo de este año. Por lo tanto, yo asumí la dirección el 1 de junio de este año. Usted es oriunda de, o sea, ¿dónde estaba antes y bueno, en su currículum en cuanto a escuela especial? Sí, mira, yo ya llevo 16 años de trabajo. Comencé en el año 79 teniendo a cargo un grado especial en escuela común, en la escuela 8 en Mansilla, en la escuela Román de Esa de Mansilla. Luego en el año 88 decidí trasladarme a la escuela especial número 4 de Rosario del Tala. Y luego, por razones de trabajo de mi esposo, que lo trasladaron acá a Maciá, en el año 93 ingresé en esta querida escuela 28 de Perón. Directora, ¿cuántos alumnos tiene en este momento la escuela? Nosotros ya estuvimos visitando, los televidentes ya habrán podido haber visto, estuvimos visitando las aulas. ¿Cuántos alumnos tiene hoy? Claro, ustedes vieron nada más que la parte pedagógica de la tarde. Nosotros en total contamos con 60 jóvenes, adultos y niños. 60. 60 en total. A la mañana tenemos toda la parte de talleres laborales, taller niñas y taller varones, y a la tarde la parte pedagógica en secciones de sección inicial, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que lo da la docente Karina Simón de Rosario del Tala, y luego pasamos a la otra sección que es primer grado, segundo nivel, segundo grado, segundo nivel, tercer grado y cuarto grado, que lo da la docente, la chica Griselda Villanueva de Bentancur. ¿De dónde es? De la ciudad de Nogoyá. Directora, últimamente la escuela especial se vio beneficiada con amplia cantidad de donaciones, vestimentas, material didáctico y demás, como nos relataba fuera de cámara. Bueno, coméntenos un poquito qué recibieron y cómo viene esta donación. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos sido beneficiados con unas importantes donaciones que nos han realizado una congregación de Buenos Aires, la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros tomamos contacto por una docente que está ejerciendo en esa congregación, una hija de don Martín Cortea, que fue nuestro antiguo tesorero, y doña Celia Cortea, que también integró nuestra cooperadora y siguen integrando y siguen apoyando a la escuela y están muy cerquita nuestro. Y ella nos comentó que podían tener esa congregación padres que quisieran donar ropa, juguete para los chicos, material didáctico que necesitábamos. Y tal es así que ella lo dio. Primeramente nosotros le enviamos a la hermana Cesarina, porque ellos habían enviado anteriormente
donaciones para la escuela, como ese Sagrado Corazón de Jesús que tenemos colgado acá en dirección. Entonces ya teníamos un vínculo especial con la hermana Cesarina. Y es así que le enviamos el video de la inauguración de nuestra escuela. Y muy contenta la hermana se lo fue ofreciendo a todos los padres de la congregación, ¿no? Entonces esos padres quedaron bastante enganchados con la escuela y bueno, fue así que un día nos avisaron, que Nidia Cortea nos avisó por teléfono que tenía una importante donación para hacer llegar a la escuela. En un auto no se podía traer porque era mucha cantidad de cosas. Entonces don Martín lo llamó al intendente, el señor Pruso, y le pidió un vehículo más grande para ir a buscar estas donaciones. Y fue así que la camioneta de la municipalidad llegó hasta Buenos Aires y nos trajo todo lo que mandaban de allá. Yo les voy a ofrecer un video que los hicimos filmar para justamente mandarle a los padres de la Congregación Sagrado Corazón, que fueron los que nos ofrecieron estas cosas, para que ellos vieran el momento que se distribuye. Tan lindo, distribuyendo la cantidad de ropa, calzado y los juguetes se los dimos a los chicos el Día del Niño. Todo se distribuyó en la escuela, por supuesto. Sí, lo hicimos en el comedor escolar, nos había tocado un día bastante feo, lo hicimos en el comedor y van a ver ustedes en ese video la gente, la cara de felicidad que tiene la gente recibiendo en esta situación tan crítica, ¿no? Una importante donación. Y la mayor parte seguramente de los alumnos de la escuela especial son de escasos recursos, o sea, sus padres son de escasos recursos. Sí, todos quienes trabajamos en enseñanza especial tienen la misma temática de escasos recursos, y más aún ahora que tenemos una situación tan crítica, ¿no? Te quiero aclarar también que fue una importante donación de alimentos lo que nos llegó para nuestro comedor escolar, y de medicamentos que fueron colocados en el botiquín de la escuela. La comunidad educativa de la Escuela Especial 28, su dirección, docentes, asociación cooperadora y demás, se han lanzado a organizar un festival ya a nivel provincial. Se trata del primer festival del niño de Escuela Especial. Nos gustaría que nos comente, bueno, toda esta organización y donaciones que piden a las casas comerciales. Sí, mira, yo quiero contarles que es un proyecto bastante ambicioso y se denomina el primer festival provincial porque no teníamos conocimientos de que hubiese habido otro festival de esta magnitud a nivel provincial. Siempre se hacían en localidades o departamentos, pero no a nivel provincia. Bueno, este proyecto fue puesto en consejo, fue puesto en dirección departamental, el cual accedieron porque les gustó la idea del proyecto, y estamos abocados todos, como bien vos dijiste, comunidad educativa, docentes, cooperadoras y todo, porque necesita mucho apoyo, necesita mucha organización. Tal es así que hemos ido los otros días a comentarles el proyecto a los chicos del profesorado para la enseñanza primaria, y les ofrecimos ser nuestros colaboradores en ese día para destinarles a cada uno o a un grupo de dos o tres jóvenes los distintos departamentos para una mayor organización, para ofrecerle a nuestra gente que nos visita las mayores comodidades y todo eso. Ya seguramente ya el festival estaría previsto para el 7 de octubre, sábado 7 de octubre. Seguramente entonces ya o están confeccionando o ya han enviado invitaciones a las escuelas especiales. Sí, mira, y en esto tuvimos un gran apoyo de la municipalidad, ya que el intendente nos ha cedido el vehículo para recorrer los distintos departamentos, como fueron Uruguay, Concordia, San Salvador, Colón, que son los departamentos que hasta ahora hemos recorrido, Paraná, Villaguay, e invitado, claro. Nosotros tenemos, si vos me lo permitís, yo te leo los fundamentos por qué quisimos hacer este festival provincial. Primero, porque el sábado 7 de octubre culmina la Semana del Niño Especial, que es del 1 al 7 de octubre. Y segundo, porque, bueno, quienes estamos en enseñanza especial, por ahí a veces nos sentimos un poco solos y queremos reunirnos y compartir experiencias y los trabajos de los chicos en los talleres laborales, las aptitudes folclóricas que puedan tener los chicos, y así fomentar un poco el amor por las manifestaciones folclóricas, ¿no es cierto?
Y bueno, ver entre nosotros, entre enseñanza especial y un interaprendizaje. Por eso te digo que los fundamentos son lograr reunir en nuestra escuela a todos los niños y jóvenes en un encuentro folclórico para comunicarnos mediante el lenguaje melódico y rítmico, manifestando su imaginación, creatividad, fomentando además el amor por las manifestaciones folclóricas y el amor a su tierra. Lograr que los alumnos conozcan a través de las distintas vestimentas las diferentes regiones folclóricas, sus costumbres, sus bailes, canciones, etc. Ese es el fundamento de nuestro proyecto. Después tenemos un cronograma de encuentro. La recepción de delegaciones sería a partir de las 14 horas de ese sábado. A las 15 horas, apertura de stand para que cada delegación exponga lo realizado en sus talleres, pretalleres o muestra de actividades de cada escuela. A las 17 horas nos concentraríamos todos en el patio central de la escuela especial, donde le daríamos a los chicos la bienvenida. Cada participante o cada integrante de la delegación leería una glosa, que generalmente son las bienaventuranzas al niño especial, que son tan lindas, y luego pasarían por departamentos al comedor de nuestra escuela, donde se les serviría un refrigerio. A las 18 horas empezarían los preparativos de organización, de vestimenta de los chicos y demás, para ingresar al salón donde se llevará a cabo el festival, que es el salón frente a nuestra escuela, que es el Salón de Lorenz. Y a las 18:30 sería el acto de apertura al festival, que estará a cargo de los alumnos de nuestra escuela, si Dios quiere, y un delegado por escuela participante. A cada escuela se le envió una planilla que debía llenar y que la debía cumplimentar y mandarla a nuestra escuela el 10 de septiembre. O sea que el 10 de septiembre más o menos tendríamos idea de cuántos departamentos vienen a nuestro encuentro y demás. También les ofreceríamos a alguna delegación, por ejemplo Concordia nos decía, chicas, ¿y si termina a las 12 de la noche cómo hacemos para volver? También lo previmos a eso, y es así que hablamos con el antiguo director de la Escuela Agrotécnica, pero también le vamos a cursar una nota al nuevo director de la Escuela Agrotécnica para solicitarle contar con la Escuela Agrotécnica en el caso de alojamiento de alguna delegación que venga de muy lejos. Tenía que dejar toda la noche. Este es el primer, o sea, sería, en Maciá sería el único caso de festival a nivel provincial. Hasta ahora. El primer precedente de festivales provinciales a nivel de educación especial. Esta organización o este proyecto ambicioso, como usted lo decía, seguramente demandará fondos para empezar a organizar y demás. O sea, creo que, de acuerdo a algunas notas que ya vimos, están pidiendo apoyo a las casas comerciales, ya sea, dicen, en sumas o donaciones. Claro, nosotros... Si es suma o qué es donación. Claro, yo les agradezco también esta nota porque aparte por ahí llegan las chicas de prensa y difusión a algún negocio y por ahí no las conocen mucho porque no son de acá de Maciá. Si bien llevan un sobre sellado por la escuela y dentro del sobre tienen una carta donde dice en nombre de la Escuela Especial número 28 Eva Perón y de la Asociación Cooperadora nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar adhesión para el primer Festival Provincial del Niño Especial. Este encuentro nuclea numerosas escuelas especiales de nuestra provincia. El mismo se llevará a cabo el 7 de octubre próximo en nuestra localidad. Dejamos a vuestro criterio la forma de adhesión publicitaria o donación. Agradecidos desde ya, los saludamos muy atentamente, firma el presidente de la cooperadora y yo como directora. O sea, es un sobre cerrado al cual el comerciante puede darlo en dinero en efectivo o alguna otra donación que quiera hacer, o para el día del festival, por ejemplo, en el rubro panadería nos han dicho, bueno, les donamos los panes para choripán, por ejemplo, o la masa para las tortas fritas, o un comercio de electrodoméstico nos donó un electrodoméstico para hacer rifa, o para pagar todos estos gastos del festival, o para rifarlos el día del festival también. Yo te quiero aclarar, Adrián, que toda la comunidad de Maciá ha sido muy generosa con nosotros hasta ahora. Hemos tenido muy, pero muy buena respuesta y ya estamos juntando buenos fondos gracias a la colaboración de todo Maciá, de todos los comerciantes de Maciá. Esas notas, o sea, la gente de prensa y difusión son docentes de acá de la escuela, si bien no son de acá, las fueron y las dejaron, ¿no es cierto?, para que el comerciante lo analice. ¿Vuelven a cruzar o el comerciante se tiene que dirigir a...? No, las chicas le explican por qué van, quiénes son,
y le dejan el sobre, el comerciante digamos, lo mira, lo estudia, y al otro día le dicen, o pasen a los 2 días, o pasen mañana, y pasan las chicas a retirar. Y si no, por ejemplo, vamos a suponer que a alguien no le haya dejado una nota y quiera hacer algún tipo de donación, ¿ante quién tendría que dirigirse? ¿Ante usted, presidente de la cooperadora? Sí, todos estamos abocados a lo mismo, tanto los docentes como la dirección, el presidente de la cooperadora, ¿Quién es? Juan Carlos Velázquez. Juan Carlos Velázquez. Fue reelecto. Un viejo presidente de la Asociación Cooperadora fue reelecto por segunda o tercera vez, creo. Sí, que se dirijan acá a la escuela o sí, ya algún integrante de nuestra cooperadora, lo tenemos a Marcelo Jiménez. Lo tenemos a Alfredo Franco, gente muy colaboradora y muy trabajadora también. De mi parte, muchas gracias. No sé si ahí quedó algo en el tintero que faltaría agregar para concluir. Sí, yo te quiero decir muchísimas gracias a vos también y creo que nos faltó algo que después lo vamos a hacer en otra nota. Sabés, Adrián, que nosotros pusimos rejas en nuestra escuela gracias a la colaboración de toda la comunidad de Maciá. La reja que está protectora de la ventana del comedor la logró realizar la subcomisión de madres con venta de creupiros y ferias de plato, todos beneficios. También nuestra escuela es muy linda, pero no tenía azulejos, así que la comisión de madres también salió a pedir azulejos y gracias a toda la comunidad que colaboró. La municipalidad que donó, que puso el albañil, puso el pegamento, el doctor Vicario colaboró con azulejos, troncos y señora, roto hermanos, un montón de gente. No me...